Fado Gentleman. Y boletos y lo que necesitas para ir al concierto de BTS en LA. Los conciertos son posiblemente la mejor experiencia de todo el mundo. No hay nada como ver de cerca a tus idols en la música y corear cada canción con el setlist a todo pulmón. Encontrarte con miles de almas que sienten lo mismo por tu artista favorito y olvidarte de todo el mundo en ese momento. Tristemente, estos magníficos eventos se nos arrebataron de la vida, pero gracias a que hemos podido avanzar después de la contingencia mundial, el sol brilla de nuevo y podremos volver a tener conciertos. BTS ha anunciado 4 fechas para sus primeros conciertos presenciales. Permission to Dance on Stage, nombre que se le ha dado a esta serie de conciertos de Bangtan, que será llevado a cabo en el Estadio SoFi, ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Este lugar tiene una capacidad de 70.000 personas y los conciertos de Bangtan serán en las siguientes fechas, 28 de noviembre, 1 de diciembre y 2 de diciembre. Debido a las cancelaciones del último tour de BTS, hubo fans que tuvieron beneficios de preventa para Permission to Dance on Stage. Y desde ayer, el 5 de octubre, comenzaron la venta especial. Pronto empezará la venta para el público y será mejor que sepas todo lo que necesitas para ir al evento. 1. Boletos. Es necesario tener los boletos para asistir al concierto de BTS. Obviamente muchas obtuvieron un código especial para la preventa de las entradas. Este es el rango de precios. El precio más alto es el más cercano al escenario y el más bajo es el más lejano. $450, 9.323 pesos mexicanos, está muy barato. $275, 5.698 pesos mexicanos. $225, 4.703 pesos mexicanos. $185, 3.833 pesos mexicanos. $75, 1.554 pesos mexicanos. $60, 1.244 pesos mexicanos. Estos precios no incluyen cargo por servicio. 2. Documentos. Los viajes desde cualquier otra parte del mundo que no sea Estados Unidos para el concierto de BTS necesitan ciertos documentos como lo son pasaporte, visa, certificado de vacunación. Y bueno, básicamente la visa, como la había tramitado yo por primera vez, no están haciendo trámites por primera vez y la cita me la dieron hasta el 2023, o sea que GG, ya no pude ir al concierto. También hay que tomar en cuenta que Estados Unidos no acepta algunas marcas de vacuna y que si tienes alguna que aún no aprueban de todo el país, tendrás que hacer una cuarentena obligatoria, por lo cual tendrás que hospedarte en Estados Unidos durante 2 semanas antes del concierto. 3. Viaje. Debes prepararte para tomar un vuelo y comprar boletos de avión para poder hacer tu viaje al Permission to Dance on Stage de BTS. El rango de precios para los vuelos varía entre 3.500 y 11.000 pesos mexicanos. 4. Hospedaje. Es necesario que consigas un lugar donde hospedarte, ya sea un hotel o un Airbnb. Puede servir que tengas un buen lugar al cual llegar antes y después del concierto de BTS. ¡Qué emoción! Cada vez falta más y ARMY tiene todo más que preparado para el concierto de BTS en LA. Miren lo que he ganado, amigos, con la aplicación Kawaii, 5.000 pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y BTS Permission to Dance on Stage, ARMY agota boletos y crea épicos memes. Por fin, el 5 de octubre se abrió la venta de boletos especiales para el concierto presencial de BTS Permission to Dance on Stage en la ciudad de Los Ángeles, en California. Estos marcan el regreso oficial de los idols a los escenarios con público. ARMY esperó con mucha emoción la venta de los tickets más cercanos al escenario VIP y se reflejó en un minuto, pues fue el tiempo en el que se agotaron en Ticketmaster. Muchas personas no consiguieron sus entradas y otras corrieron con mucha suerte. Pero no te preocupes, si no alcanzaste a adquirir tus boletos para Permission to Dance on Stage, pues la venta se extenderá hasta el sábado 9 de octubre y también comenzará la venta general. Todavía hay entradas disponibles en diferentes secciones del SoFi Stadium. La entrada VIP para el concierto presencial de BTS tendrá un costo de 9.000 pesos mexicanos. Este es el más costoso y el precio más bajo, el más alejado de los asientos de los escenarios, son los siguientes: 5.500, 5.500, 4.500, 3.700 y 1.500. No entendí por qué hay dos 5.500, creo que se equivocaron, pero bueno. Todos los precios son en pesos mexicanos. Todavía hay una esperanza. A pesar de esto, a través de redes sociales, ARMY compartió miles de memes con reacciones de todo tipo, graciosas, tristes y agridulces, en donde publicaron si corrieron con suerte o no de conseguir sus tickets para Permission to Dance on Stage en Los Ángeles. BTS siempre juega con nuestros corazones. Amigos, voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre, Permission to Dance on Stage. Para los que compren mi curso de coreano estarán participando. Para más información manda mensaje a mi Facebook, facebook.com/coreaymas.
Y Jimin de BTS posee la bolsa que todos amarían tener en su colección. Sea dentro o fuera del escenario, los integrantes de BTS han creado sus propios estilos y también se han conectado con el mundo de la moda. No solo se trata de las prendas de ropa que portan en cada ocasión, sino incluso de los accesorios que tan pronto como los usan se vuelven algunos de los más buscados para sus fans. Los idols suelen vestir varias marcas de lujo de acuerdo a las preferencias y estilo de cada uno. Pero si hablamos de su faceta fashionista, entonces Jimin lidera con esta cualidad. El cantante es conocido por su buen gusto y una habilidad para hacer que cualquier atuendo tenga un toque especial. En este caso fue una de sus bolsas, lo que nos ayuda a comprobarlo. Recientemente se creó una lista donde se incluyeron las bolsas favoritas de las celebridades, así que varios artículos de diseñador fueron nombrados y uno de ellos le pertenece a Jimin. El Japan nombró varias de las bolsas más populares entre aquellas estrellas amantes de este tipo de artículos y hubo una que destacó entre las celebridades coreanas. Casualmente se trata de un artículo que Jimin portó recientemente, cuando BTS partió hacia Estados Unidos para su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es nada más y nada menos que una Louis Vuitton Petit Mal, que se trata de un bolso pequeño de color negro con aplicaciones doradas. El idol la lució de manera cruzada desde uno de los hombros y así complementó su look. La bolsa posee muchas cualidades destacadas, pero una de las más especiales es la facilidad de combinarla, así como el hecho de que su uso complementa de manera ideal incluso un atuendo sencillo en cuanto a tonos o diseño, pues por sí misma ya posee un estilo glamuroso. En otras noticias de BTS, los episodios de Room BTS dejaron de lanzarse por un tiempo. Y BTS debe seguir estas estrictas reglas de la agencia de BitHit. El famoso grupo de K-pop BTS es representado por la agencia musical surcoreana BitHit, ahora conocida por el nombre de HYBE. Esta es una empresa exitosa de Corea del Sur gracias al éxito del septeto confirmado por RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Los chicos de BTS gozan de mucha libertad como participación en la creación o producción de su música. Sin embargo, los idols deben seguir estrictas reglas de HYBE por motivos de seguridad y condiciones de contrato. ¿Qué no puede hacer BTS? Una de las cosas más conocidas que no pueden hacer los idols del K-pop es que tienen prohibido tener pareja romántica, lo cual ya casi todos saben, durante cierto tiempo de su carrera. También deben regresar todo el dinero invertido en sus años de entrenamiento como idols y por ello no suelen ver ganancias en sus primeros años de debut. Todos los miembros de BTS están bajo contrato y deben seguir las reglas de su agencia de HYBE al pie de la letra, aunque esto es con fines de seguridad. Es importante explicar cuáles son las más estrictas y por qué. Primero, BTS tiene aproximadamente 200 guardaespaldas para cuidarlos de posibles ataques de acosadores, haters o assassins. En septiembre del 2021, un hombre atacó a V de BTS en Nueva York y el equipo de seguridad llegó a tiempo para proteger a Kim Taehyun. Los idols tampoco pueden recibir regalos de ARMY por su seguridad. De igual forma, RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook revelaron que no quieren que sus fans gasten enormes cantidades de dinero en ellos. Para HYBE es muy importante cuidar la imagen de sus artistas, entonces BTS tampoco puede hacerse un cambio de imagen sin previa autorización. Un dato curioso es que Jin desobedeció esta regla cuando se cortó y pintó el cabello por sí mismo. Los chicos de BTS pueden salir a divertirse, pero no pueden publicar este tipo de contenido en redes sociales. Los miembros Jungkook y V no cumplieron esta regla cuando hace unos años publicaron mensajes y fotos después de salir a divertirse. Lo anterior también les impide publicar fotos, videos o audios de sus canciones. Jimin y J-Hope desobedecieron lo anterior cuando compartieron publicaciones de un webtoon y videos de Bangtan. Finalmente, la regla más general, estricta y ahora obsoleta de la agencia de HYBE es la de los tatuajes. Los tatuajes de Jungkook rompieron el estereotipo del K-pop y poco a poco ha roto los prejuicios en Corea del Sur. HYBE ha sido más suave con el tema de los tatuajes, ya que en muchas ocasiones los ocultaba con maquillaje o ropa de manga larga. ¿Qué piensas de las reglas que debe seguir BTS? ¡30!